todos estos años viviendo ahí, ¿se hizo de amigos? Si me hice... De amigos, ¿tiene amigas? Me considero, yo siempre digo, es un barrio de una familia grande. Ajá. ¿Está bien? Donde... Ahora me duele una cosa. Antes, todos estos... Esta familia, esta gente, todo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Vos pasás? Porque hay pasillos todavía, no solo calle, porque claro, claro. Tú vas, saluda. Una cosa que actualmente me duele mucho es que ya no podés saludar a la gente cuando vas por los pasillos. ¿Por qué? Porque entras como a túneles. Son murallas laterales con un espacio más o menos de 1 metro y pico. Es muy estrecho. Y todas levantadas porque viven con miedo. Hoy la gente, el pobre, como la gente, vive con miedo. Entonces, ¿qué hace? Todo pedazo de chapa, ¿está bien?, que encuentra es para protegerse, claro, para tapiar. Antes, ¿por qué le decía eso? Uno pasaba y eran cerquitas, con tarima. Entonces, claro, usted veía la que estaba lavando ropa, la que estaba tomando mate. No. El niño, usted no ve a nadie. Usted entre los pasillos, son todas murallas. Pero en el propio barrio hay gente que roba ahí mismo. Porque no hay educación. Cuando un muchacho no va a la escuela, señor Lanata, ¿qué se va a esperar de ese chico? Sí, claro. Cuando un papá o una mamá no lo incentiva porque él no lo tuvo, ella no lo tuvo. Un dato. Tenemos la pastoral carcelaria en parroquia. El párroco, con las otras hermanas, va a la cárcel. Son 4 pabellones a la cárcel que él va, con 80 jóvenes, son jóvenes, 20 a 30 años, 30, sí, sí. 80 jóvenes cada pabellón. Dice, hermana, nos pidió cuadernos, ¿tienen cuadernos? ¿Tienen cuadernos? Dice, 65 muchachos no terminaron la primaria. La primaria. La primaria. Y dice lo raro, son todos chicos de barrios. Ese es. Y les cuento una anécdota. Va una joven de apoyo escolar, ¿tá? Porque tenemos apoyo escolar, sí, sí, todas estas cosas. Los jóvenes universitarios cuando se ofrecen, es una de las tareas que les digo, por favor, ayuden a los chicos para que no se desanimen cuando van a la escuela, no tienen la tarea, etc. Haciendo la tarea, ¿y qué te gustaría? ¿Y vos, señor? Le dice, yo estoy estudiando. ¿Y vos qué estás estudiando? ¿Qué haces? Yo voy a ser abogada, le dice María José. El nene la mira, 9 años, que llegó a casa, dice, hermana, dice, cuando yo sea grande, ¿me vas a sacar de la cana? Pero... Señor Lanata, cuando uno está frente a esta realidad, se pregunta dónde el Estado está dando educación a nuestros niños. No, evidentemente no. Evidentemente no. ¿Está? Entonces, esto es lo que yo sufro. Este es mi sufrimiento. ¿De dónde saca su fuerza? es él el que vi. Yo creo que si el Señor nos llama, como yo sentí este llamado, usted me preguntó, y a un cierto punto de mi vida dije, Señor, una confidencia muy, muy íntima. Decía, ¿y si yo me hago religiosa? Porque es donde es libre. Yo quiero ser libre. Quiero ser libre para ayudar a la gente y todo, ¿no? Pero yo no sé cómo hacer. Y le digo al padre, un sacerdote, padre, me gustaría, pero yo sé que hay que hacerse religiosa para jugársela toda. Le decía, y yo no tengo mucho contacto con las religiosas, las estimo y todo. Mis hermanas estudiaban en colegios religiosos, yo no, ¿eh? Ah. No, es decir, la secundaria, ¿no? La secundaria. Sí, sí. Era un poquito rebelde. Entonces, bien, él me dice, yo te voy a hacer conocer una religiosa. Me recuerdo bien Madre Clara, una religiosa boliviana de la congregación ahí de Santa Ana, que después conocí, me acompañó y todo, me apretó mucho también para... Digamos, sos una jovencita, 17, estaba con 17 años y medio, casi 18. Uh-huh. Porque ya fue después de un año y algo. Yo entré en febrero y en mayo cumplía los 19. Pero le digo la verdad, el descubrir
para mí, descubrir la belleza de esta, este don que Dios me hacía sentir adentro, de que yo podía ser libre sirviendo a mis hermanos y, digamos, aún considerando, porque esta religiosa muy honesta, mirá, la familia, qué lindo. Ah, le dije, a mí también me gustaría tener mis hijos, tener mi esposo y todo, pero hay algo más que yo quisiera. Hay algo más, no sé, yo busco algo más, hermana, le decía. A mí me gusta, y me iba a ayudar a los, al hospital de niños, me iba con algunas compañeras, al hogar de ancianos, todas esas cosas que fueron fomentadas por mi mamá, por mi papá, ¿no? Entonces yo creo que todo eso contribuyó, ante todo, como le decía, la caridad al otro, de mis padres. ¿Usted es feliz? Muy feliz.